Bueno. Para tomar calientito. Sí, lo voy a decir. Ok. ¡Hala! ¡Qué frío está haciendo! Sí, estamos en invierno y está subiendo el frío. Horrible, horrible. Todos los días me levanto y hace frío. Ya, a ver. Vamos a empezar nuevamente. Abrimos esto. Ya. Comparto pantalla. Estamos acá. ¿Listo? Ok. Siguiente tema. El tema que hemos realizado en este momento, o en el primer bloque, fue el tema de la semana pasada. Bien. Siguiente tema, página 52, multiplicación de fracciones. A ver. Multiplicación. ¿No? Para multiplicar fracciones es muy sencillo en realidad. Multiplico directamente numeradores y multiplico directamente denominadores. No importa si las fracciones son homogéneas, heterogéneas, no importa. Lo importante es acá saber que voy a multiplicar de forma directa multiplicadores y denominadores. Es así de simple, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Directamente nos vamos a la página 53. Vamos a ver cómo se trabaja página 53 trabajando en clase. Problema número 2. Veamos, cojo mi plumón. Ya está. Y vemos. Fíjate acá. Acá tenemos problema número 2, 8 treceavos por 5 tercios. 8 treceavos por 5 tercios. Entonces ya sabemos que multiplico directo, ¿no? Entonces 8 por 5 y 13 por 3. 8 por 5, eso será 40, ¿no es cierto? 40 por acá.
y 13 por 3. 39. 40 y 39 no se pueden reducir, por lo tanto, la operación queda ahí. Listo. Hago lo mismo en el número 3. 5 por 3 y 3 por 10. 5 por 3, 15, ¿no? 3 por 10, 30. 30, 15 y 30 se pueden dividir o se pueden simplificar. Ambos tienen quinta, ¿no? O, perdón, tienen tercia. Tercia. 15, tercia, quinta, 5. ¿No? Y tercia de 30, 10. Ahora sí, paso a sacar quinta, ¿no? Quinta de 5, 1. Y quinta de 10, 2. Muy bien, ya sabemos que lo que hemos hecho acá es sacar primero tercia y luego quinta. Correcto. Ya está terminado mi problema. Problema número 4. ¿Cuánto es 2 quintos de 20? Ojo aquí. Cuando hablo de este tipo de operaciones donde me dicen 2 quintos de 20, ese de, ustedes tienen que estar convencidos de que es por siempre. Cuando yo escucho de en matemática, es sinónimo de multiplicación. De 2 quintos de 20. Y aquí se presenta el caso de multiplicar una fracción por un número entero. No hay problema. De frente multiplico el número entero por el numerador. 2 por 20, 40, ¿verdad? 40. Y el denominador va solito. 5. ¿Y 40 entre 5? 40 entre 5, 8. 8, 8 por 5, 40, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 quintos de 20? 8. Listo, voy a mandar la imagen. Ok, borramos entonces. Como bien dije, esta operación de multiplicar fracciones. ¿Me mira bien? Está parada la imagen. No se mueve la imagen, que está paralizada la imagen de tu tablet. Ahora sí. Vamos a mi internet. Muy bien, entonces, como decía, cuando multiplicamos fracciones es mucho más sencillo hacer el trabajo porque no importa si son homogéneas o si son heterogéneas. Aquí directamente multiplicamos numeradores y directamente multiplicamos denominadores. No hay más que hacer ahí. Bien. Pasamos entonces. Problema 6. Problema 6, porque el 5 ya está hecho. Dice, dice 3 quintos de un noveno, significa que claro, se multiplica. Vamos a representar 3 quintos, primero lo ponemos, 3 quintos de, ya sabemos que de es por 9, ¿no? Ah, no, de un noveno, ¿no? Un noveno, ya está. Esto va a ser igual a 3 por 1, 3. 5 por 9, 45. 5 por 9, 45. 3 y 45, puedo simplificarlos, ¿no es cierto? Y entonces yo digo,
tercia de 3 y tercia de 45, ¿verdad? Entonces cojo tercia de 3, eso es 1, y tercia de 45, eso será 15. 15 por 3, 45. Y ahí será ya listo, un quinceavo, la respuesta. Un quinceavo. Ok, pasamos entonces ahora al problema siguiente, que es el problema número 7. Problema número 7, aquí, arriba. Problema 7. Problema 7 dice, resuelve 2 enteros 1 séptimo por 1 entero 2 quintos. Los convierto a fracción primero. ¿No es cierto? 2 por 7, 14 más 1. Más 1, 15. 15 séptimos por acá. Uno por cinco, seis más dos. Siete quintos. Ahora multiplico, ¿no? 7 quintos. 15 por 7, ¿cuánto es? 7 por 5, 35. Llevo 3, 7 por 1, 7 y 3, 10. 105. Y abajo, 7 por 5. 35. Tiene mitad, creo. No. No tiene. Tienen quinta. Quinta. 35. Quinta de 105. Wow. Esto será 2, 21. Quinta de 35, 7. Luego tenemos 21 entre 7. Creo que es 3. 3. 3. Ya sabemos que aquí lo que hemos hecho es simplificar acá. Hemos sacado quinta a estos dos. Igual a 3. Igual a 3. Ya está. De la misma manera voy a enviar la imagen. ¿Tres qué? ¿Tres nomás? ¿Solo? Así es. Porque 21 entre 7 es 3. Problema 9. Problema número 9. Primero borramos. Que si no, los números nos siguen. Y pasamos al problema número 9. Si de un total de 60 caramelos, un tercio son de limón, 7 treintaavos de naranja y el resto de fresa, calcula el número de caramelos de fresa. Vamos a ver, tenemos un tercio de limón, ponemos por acá, un tercio de limón, más 7 treintaavos que son de fresa, de naranja, perdón, 7 treintaavos de naranja, ¿correcto? Vamos a sumar eso, ¿ya? A ver. Tenemos productos cruzados ahí. ¿Y cuánto será? 1 por 30. 30 más 3 por 7, 21. 30 más 21. Y abajo 3 por 30, 90. 30 más 21. Será 51. 90 avos.
Luego dice que en total son 60 caramelos. Entonces restamos 60, ¿no? 60 menos 51 centavos. Ah, 51 centavos. ¿Listo? Entonces, productos cruzados. 60 por 90, 6 por 9, ¿cuánto es? 54, ¿no? 54. 60 por 90, 5.400. Menos 51. Entre 90, ¿no? Ya está. A ver, 5.400 menos 51, ¿cuánto es? 5.349 me va a dar como resultado 59 enteros. 59 enteros. ¿Ya? Y a ver. Treinta y nueve noventavos. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí la cantidad de caramelos de fresa. ¿Ya? Listo. Problema número 10. Cambiamos de color para que no haya confusión. Lo hacemos con rojo. Tenemos acá, fíjate, calcula el valor de M. Acá, fracciones homogéneas, ¿no? Un noveno más cuatro novenos. Eso será 1 más 4, 5, 5 novenos ahí. 5 novenos, lo que resulta del paréntesis. Eso multiplicado por 18 arriba y 25 abajo. 18, 25 abajo. Cinco por ocho, cuarenta. 90. 90. ¿Y 25 por 9? A ver, 9 por 5, 45, lleva 4. 9 por 2, 18, más 4. Más 4. 22, ¿no? Sí. 225. Ahora, 90 y 225 tienen quinta los dos. Pero también tienen tercia, ojo. ¿La tercia de 90 cuánto es? 20, creo. 30. 30. Tercia de 9, 3. Y tercia de 225, 75, ¿verdad? 75. 75. Listo. Estos números 30 y 75 siguen teniendo tercia. ¿Tercia de 30? 10. 10. ¿Y tercia de 75? 25. Estos números tienen quinta. ¿Quinta de 10? 5. No, 2. Y quinta de 5, 5. Dos quintos. El valor de M es 2 quintos. Ya está. Muy bien.
Borramos entonces. Borramos entonces esto. Y vemos que la página 54, problemas del 11 al 22, va a quedar como tarea. Ya página 54, problemas del 11 al 22, queda como tarea. Chicos, bien, entonces tenemos dos tareas hoy día. La tarea del primer bloque y la tarea del segundo bloque. A entregar, ya saben, hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Ya? Si pueden ahora, sería excelente. Si no, no hay ningún problema. Con paciencia me lo pueden entregar hasta mañana. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día viernes ya en la clase de razonamiento matemático a las 9:30 de la mañana. Cuídense. Nos vemos.